Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal dándole clic a este botoncito rojo y también activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y ahora sí, vamos a comenzar. Hoy les traigo una estatua y el día de hoy vamos a hacer a Batman, que es la que está aquí enfrente. Y pues nada, chicos, vamos a comenzar. Muy bien, los materiales que necesitaremos serían concreto negro, concreto café, concreto blanco, concreto gris, concreto terracota gris y terracota blanca. Muy bien, vamos a hacer una base de 8x4 con el concreto negro. Vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. De este lado ponemos 4, sería 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a utilizar la terracota gris y vamos a pasar un bloque. Aquí vamos a poner 1, 2. Luego aquí vamos a pasar dos bloques y aquí pondremos 1 y 2. Así. Ahora vamos a utilizar el concreto negro y vamos a ir rellenando esto, esto y esto. Y también lo de atrás. Así. Ahora vamos a subir 4 bloques de altura. Sería 1, 2, 3 y 4. Acá también subimos 4. Ahora vamos a poner esta terracota gris y subimos también 4. Así. Ahora vamos a subir 3 bloques. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Así. Y acá también. 1, 2, 3. Y de este lado también. 1, 2, 3. Así, chicos. Ahora vamos a subir 6 bloques con el concreto gris. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora rellenamos esto de enfrente. Muy bien. Ahora vamos a ir a este lado y solamente tendríamos que hacer esto. Vamos a utilizar el concreto negro y vamos a rellenar todo. Hasta acá. Acá atrás también. Y aquí. Hasta donde está. Hasta aquí. Aquí es donde está el concreto negro. Muy bien. Ya que hemos hecho esto, vamos a utilizar el concreto gris. Y vamos a empezar a rellenar todo hasta aquí. Muy bien, así más o menos es como nos debería de quedar. Ahora nos vamos a ir a la parte de acá, de esta esquina, y vamos a utilizar el concreto negro y vamos a poner un bloque aquí, ponemos otro arriba, quitamos el de abajo, hacemos una base de 4x4, 2, 3, 4, 2, 3, 4. Así, hemos puesto la base de concreto negro. Vamos a irnos a esta esquinita y vamos a utilizar el concreto café y vamos a subir 3 bloques. 1, 2, 3
Aquí utilizaremos el Atarracota Gris y vamos a poner 2. 1, 2. Acá vamos a utilizar el cubeto café y ponemos 2. Así. Ahora sí vamos a poner completo gris. Terracota gris, perdón. Vamos a poner 1, 2. 1, 2. Así. Ahora vamos a utilizar el completo café y ponemos 2. Aquí utilizamos el terracota gris y ponemos 2. Y para finalizar ponemos concreto café y ponemos 3 bloques. Así, chicos. Ahora vamos a utilizar el concreto negro y vamos a subir 3 bloques. 1, 2, 3. Y acá también. 1, 2, 3. Y aquí subimos 4. 1, 2, 3, 4. Y acá subimos 6. 1, 2, 3, 4. Ah, perdón, 5. 5, así. Como tipo escalerita. Ahora, vamos a irnos a esta esquina. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a poner un bloque aquí. Quitamos, ponemos arriba, quitamos el de abajo. Una base de 4x4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Y acá hacemos exactamente lo mismo del otro lado. Vamos a subir 3, 1, 2, 3. De acá también. Acá subimos 4, 1, 2, 3, 4. Acá subimos 5, 1, 2, 3, 4, 5. Así, chicos. Ok, ahora vamos a utilizar el concreto café. Y aquí en esta esquinita vamos a quitar este y ponemos concreto café. Acá y hacemos lo mismo. Quitamos este y ponemos concreto café. Así. Ahora vamos a utilizar el concreto gris. Y vamos a contar que sean 11 bloques en total. Tiene que ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En total, con todo, tiene que ser 11 bloques. Ahora vamos a rellenar esto. Así. Y acá hacemos lo mismo. Tienen que ser, recuerden que tienen que ser en total, con todo el brazo, 11 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahora rellenamos todo. Muy bien, ya que hayamos hecho esto, nos vamos a ir de este lado, acá, y vamos a utilizar el concreto negro. Vamos a hacer una línea, así. Ahora, aquí vamos a quitar estos de acá y vamos a utilizar concreto café y lo vamos a sustituir por concreto café. Así. Ahora vamos a lo siguiente. Con el concreto café vamos a poner dos bloques. Luego aquí ponemos un bloque, aquí ponemos dos bloques y para finalizar ponemos uno. Y ya lo demás lo ponemos con... No, disculpe, disculpe, no. Aquí, hasta aquí. Me confundí. Que no veo bien. No se ve bien, entonces no... Ah, ok, ya, me confundí, perdón. Aquí vamos a poner concreto negro. Hasta aquí. Sí, hasta aquí. Y aquí ya pondremos concreto gris. Hasta arriba. Así, chicos. Ok, ahora vamos a la parte de atrás. Y aquí solamente vamos a poner con el concreto café, perdón, negro, hasta aquí. Solo dejamos este salido. Y aquí solo vamos a pasar hasta aquí. Así, chicos. Y aquí vamos a rellenar con concreto gris. No veía bien porque como estaba oscuro y como negro y oscuro, pues no veía. Y pues bueno, me confundí un poquito. Disculpa.
Ok, así. Bueno, realmente acá no importa, pero si quieren rellenarlo, como que no se va a ver. Pero pues, si lo quieren rellenar, no se va a apreciar mucho. Ok, bueno, no importa qué color pongan, pero bueno, rellenar por ahí. Ok, ahora vamos a ir a esta esquina. Bueno, esto lo hago. Y aquí, ok, vamos a hacer acá lo mismo que el otro brazo, pero al revés. Aquí vamos a quitar esto, ponemos concreto café y luego aquí ponemos negro, todo esto en negro, y acá vamos a poner dos bloques, un bloque, dos bloques y un bloque, así. Y recuerden, hasta aquí va de concreto negro, todo esto se acaba así. Ok, ahora vamos a subir todo esto, lo que queda, con el concreto gris. Así. Ahora aquí vamos a rellenar todo esto. Y acá, ahí otra vez, acá vamos a hacer lo mismo, de este lado. Aquí, hasta aquí, vamos a pasar este bloque. De aquí vamos a rellenar con negro. Y hasta aquí va a ser 1, 2, 3. Y acá también. Y ahora lo rellenamos con concreto gris. Así. Y acá, chicos, ya si quieren rellenar o no quieren rellenar, no importa, como que no se va a ver. Repito lo mismo, no se va a ver. Pero pues igual, yo lo relleno. Yo lo relleno. Pues para seguirme aquí, ¿qué queréis? Ok. Muy bien. Ya hicimos los brazos y algunas partes. Ok. Ahora, vamos a irnos a la parte de atrás. Primero quiero empezar con la parte de atrás, porque realmente esto de atrás va a ir de negro. ¿Por qué falta? Pues porque es la capa de Batman. Entonces realmente todo esto, todo esto va hasta menos arriba de puro negro. Chicos, esto también lo de atrás. Esto lo quitan. Desde que les dije que de gris, pero no, esto va de negro. Todo esto va de negro. Ya que hemos terminado de rellenar todo hasta arriba, vamos a irnos acá. De aquí vamos a quitar dos bloques. 1, 2. Ponemos negro. Aquí estamos. 1, 2. Y ponemos negro. Así. Ahora vamos a irnos a la parte de enfrente. Ahora aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí, aquí también vamos a rellenar todos acá. Vamos a juntar esto. Aquí. Así. Damos dos, estos y estos. Y rellenamos hasta acá. Así. Ok, bueno, ahora sí. Aquí vamos a ir a juntar todos estos acá. Así. Y aquí vamos a poner, aquí son dos, 1, 2. Ponemos aquí 1, 2. Aquí. Tienen que ser 3. Son 3, 1, 2, 3. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Lo siguiente. Vamos a posar A ver, ya me confundí. Ok, aquí vamos a poner gris. Aquí las quinitas. Gris, así. Y aquí vamos a poner negro. Negro. Ok. Ahora acá vamos a rellenar con puro gris. Así. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer el murciélago que tiene Batman. Vamos a poner dos. Y aquí uno. Ponemos 1, 2. Así. Ahora aquí vamos a usar el concreto negro y vamos a poner dos bloques. Y acá ponemos uno y acá uno. Así. Ok. Entonces ahora vamos a poner aquí dos bloques. Y aquí ponemos uno. Y acá juntamos hasta acá. Acá juntamos hasta acá.
pasar así. Sí, así. Ok. Aquí vamos a bajar un bloqueo. Este. Así. Aquí está, todo hasta acá. Así. Creo que sí. Y es así. Y después. Tiene que ser uno acá. Uno acá. Y aquí ponemos solamente dos. Así. Así es. Y a lo que queda lo rellenamos con puro concreto gris. Espero que me han entendido porque no aprecio bien. No aprecio. No se ven bien. Porque como está negro, pues no se ve bien. Sí, chicos, sí, es que me está confundiendo un poco. Así es, chicos. Ok. Ahora vamos a utilizar el concreto negro. Vamos a ir a la parte de aquí arriba. Y donde pusimos el concreto negro, vamos a poner negro. A poner 1, 2, 3, 4. Ahí. 4. 5, 6. 7 y 8. De acá ponemos 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Juntamos todo. Y pues ya saben, hay que rellenar todo esto. La terracota blanca y vamos a pasar este bloque y aquí vamos a quitar este, perdón, este no, hasta aquí, vamos a dejar esos dos ahí y aquí vamos a poner terracota blanca, así, y aquí vamos a subir tres bloques. Así, y acá vamos a subir todo esto hasta acá, aquí. Aquí y aquí. Ok, ahora aquí vamos a llenar esto. Así. Ahora vamos a utilizar el concreto café, digo el concreto blanco. Vamos a poner un bloque aquí. Y aquí ponemos terracota gris. Y acá pasamos uno, ponemos concreto blanco y ponemos terracota gris. Así. Ahora sí vamos a rellenar todo lo que queda con concreto negro. Tiene que tener 8 bloques en total. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Así, chicos. No, disculpen, no eran 8, eran 9. Sí, que se vea raro. Sí, era no, creo. Es que mucho que no la hago ya. Se me olvidó. Sí, chicos, así. Se ve un poquito raro. Y ahora solamente hay que hacer es rellenar todo. Chicos, como siempre yo equivocándome, aquí no eran tres. Aquí solamente eran dos. Uno, dos. Quitamos estos. Siempre me equivoco en algo. Siempre termino y veo el video y digo, no, así no era. Y aquí solamente vamos a quitar estos. Y acá nada más lo bajamos de aquí, pasamos este, quitamos estos. Un concreto café, digo, perdón, blanco. Así. Ahora sí, chicos, así es. Yo decía, chicos, porque eso lo veo muy raro. Pero porque eran dos allí. Son dos de terracota blanca, solamente recuerden, chicos. Y son, en total son, de la cara, son 8 bloques de altura. Y de la terracota blanca solamente son dos. Una disculpa, chicos, siempre me fijo en los videos y ya. Ya, digo, ay, ¿qué? Y ahora sí, así es que así es como nos quedaría la estatua de banda. Y bueno, chicos, si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse al canal. Y pues nada, chicos, nos vemos hasta el próximo video. Adiós.